Bienvenidos a mi canal. En este tutorial haremos este gorrito de papel. Vas a necesitar un papel o cartulina de 40 x 35 centímetros. Empezaremos doblando el rectángulo por la mitad. En cada lado vamos a hacer una marca a los 6 centímetros y medio. Haremos un doblez siguiendo estas marcas. Doblaremos de esta manera formando un triángulo en la parte de arriba. Los laterales que sobresalen los doblaremos hacia atrás. Doblaremos hacia arriba tomando como referencia el doblez de los triángulos. Doblaremos hacia atrás tomando la medida del rectángulo de adentro. Volveremos a doblar nuevamente, pero ahora hacia adentro. Esta pestañita la vamos a guardar adentro de estos triángulos y haremos lo mismo con el otro lado. Ya por último y con mucho cuidado vamos a abrir el gorrito de esta manera, tratando de darle una forma redonda en la parte de adentro. Espero que esta idea te haya gustado. Nos vemos en el siguiente.